Las enfermeras están en la línea de acción en la prestación de servicios y desempeñan un papel importante en la atención centrada en la persona. En varios países, son líderes o actores clave en los equipos de salud multidisciplinarios e interdisciplinarios. Proporcionan una amplia gama de servicios de salud en todos los niveles del sistema sanitario, para que los países logren la meta de acceso universal a la salud y cobertura universal de la misma, se debe garantizar la calidad, cantidad y relevancia de la fuerza laboral de enfermería. Así es, el cuerpo de enfermeras de nuestro país y del mundo son sumamente importantes en la atención de cada uno de los pacientes que necesitan poder recuperar su salud. Son también aquellas personas que están con nosotros para aplicar tratamientos, monitorear y cuidar cada uno de estos procesos junto a los médicos, por supuesto. Pero para hablar sobre la importancia de este rol tan fundamental, nos acompaña Maribel Osorio, quien es enfermera y además es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela. Un gusto recibirla, bienvenida. Encantada, Daniela, mucho gusto y gracias al público por estar escuchándonos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿quién no ha contado con la mano amiga de un enfermero en cualquier momento de nuestras vidas que lo hemos necesitado, sea para nosotros o para un familiar o un ser querido? Importante esto porque son aquellos que nos monitorean y también nos aplican mucho de los tratamientos y protocolos establecidos también por los médicos. Un equipo multidisciplinario además fundamental. ¿Sabes, Daniel? Has dicho algo muy importante. Y me permites entonces decir que la enfermera está con una persona desde antes de nacer hasta inclusive después de la muerte. Sí. Porque las enfermeras están en la consulta prenatal, están en el momento del parto, están en la consulta de pediatría, de adolescente, del adulto, del anciano. Y luego cuando una persona parte de este mundo, allí está un profesional de enfermería cuidándolo y ayudándolo a bien morir. Así pues que el profesional de enfermería es integral, brinda un cuidado holístico y cada día estamos estudiando más y preparándonos más. Y sabes que esta pandemia de COVID que hubo en el mundo evidenció a nivel global la gran necesidad que tenemos de tener muchos más profesionales de enfermería, de que estos profesionales tengan unas mejores condiciones de trabajo, de que haya mayor formación y que sí, definitivamente los profesionales de enfermería están las 24 horas al día cuidando a las personas, pero no solamente en el hospital, porque sabes, la imagen que tiene todo el mundo es que la enfermera solo está en el hospital, o el enfermero, porque tenemos bastantes profesionales caballeros, sino que también las enfermeras y enfermeros están en la comunidad dando educación para la salud, que es lo que tú haces desde acá, te felicito por ello, educando a las personas sobre una cantidad de enfermedades que son altamente prevenibles y que las personas llegan al hospital cuando están avanzados porque no hubo educación para la salud. Entonces, enfermeras y enfermeros también estamos en la prevención, en la educación, en la investigación y estamos en diferentes dimensiones de la sociedad prestando nuestro servicio profesional. Hablando también sobre la educación, vamos a hablar sobre el proceso de formación de estos profesionales y justamente usted es directora de una escuela dentro de una de las universidades más importantes del país, que es la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. Vamos a hablar sobre esto porque también a veces se piensa que solamente se hace un curso para ser enfermero. Pero ¿qué tan cierto, tan falso es esto? Bueno, las enfermeras y enfermeros estudian 5 años de carrera. Los cursos que me estás comentando son cursos auxiliares de enfermería, pero cuando hablamos de la enfermera o el enfermero profesional, es toda una carrera que se estudia 5 años. En la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela tenemos 2 salidas. Una intermedia, se gradúa de técnico superior en enfermería y nuestros jóvenes continúan estudiando hasta ser licenciados, 5 años. Posteriormente, la enfermera o el enfermero puede hacer especialidades, se gradúa como especialista, puede hacer maestrías, puede hacer doctorados y postdoctorados. Es decir, tenemos un campo muy amplio de formación profesional. Y luego además estamos hablando de los diplomados, los estudios de formación, que luego que eres licenciado, tienes la obligación, la responsabilidad de continuar actualizándote en un campo tan variado como es el campo de profesional de enfermería. En este sentido, quiero decir que, pues, que enfermería es la profesión del cuidado. Y me gusta mucho decirlo cuando estoy en una entrevista para que la gente sepa que somos las personas que damos cuidado profesional, porque para dar nuestro cuidado tenemos que tener una sólida formación científica, humanística, que nos permite dar ese cuidado con un basamento sólido. Por supuesto. No solamente es procedimental, sino además el cuidado de enfermería es integral, es
científico, es humanístico, es ético. Claro, y además es una de las labores más complicadas porque, como dice, es científico, pero también humanístico. Humanístico. Está tratando directamente con el humano, con el paciente, con esa persona, más allá que sea un paciente en ese momento. Y es no solamente es tratar la enfermedad, sino también la emocionalidad que acompaña esta enfermedad o patología que así se esté tratando. Es. No solo del paciente, sino también de los familiares. Claro, entonces, y cuidar los aspectos éticos, la dignidad de la persona, el respeto, la autonomía, la confidencialidad, tanto del usuario de los servicios de salud, bien sea que esté sano o que esté enfermo, y también de sus familiares o personas que le acompañan. Así pues, enfermería es una integralidad, es una disciplina integral, la disciplina o la ciencia del cuidado. Siomix dice, la mano derecha de un médico y el amigo del paciente. Bueno. Este comentario nos los hace llegar por acá uno de nuestros usuarios a través del sí. en vivo, a través de arroba Daniela J. Salas. Sí, bueno, tengo que hablar. Claro. Tengo que hablar porque todos los colegas profesionales deben estar escuchando esta presentación mía acá. A nosotros los profesionales de enfermería no nos gustan que nos digan, con todo respeto, que somos mano derecha, porque es que somos una profesión con un cuerpo de conocimientos teóricos y científicos. Estudiamos 5 años de carrera, más especialidades de maestría. Somos profesionales que estamos al lado del médico, del bioanalista, del nutricionista, en un equipo que se llama el equipo transdisciplinario de salud, y en ese equipo tenemos también funciones autónomas de la práctica profesional. Muy bien. Entonces preferimos decirnos que estamos al lado, que somos el equipo profesional de salud, somos tan profesionales como lo es cualquier otro profesional de ese equipo. Por favor, ¿nos podría decir cómo cuáles son esas prácticas autónomas para entenderlos un poco más nosotros del otro lado? Claro, por supuesto. El profesional de enfermería tiene su basamento científico en el proceso de cuidado de enfermería. En ese proceso de cuidado de enfermería, cuando un profesional va a realizar un procedimiento a nuestros usuarios, hace lo que son las etapas de este proceso. Primero hace una valoración. Y esta valoración que le hace al usuario luego termina en lo que es un diagnóstico de enfermería, donde planifica unas acciones fundamentadas en toda esa teoría científica que él maneja, y luego hace acciones de cuidado. Posteriormente hace una evaluación, porque la enfermera también diagnostica. Las enfermeras diagnosticamos las necesidades de los usuarios que requieren nuestro cuidado, y en base a esos diagnósticos planificamos las acciones cónsonas con el cuidado. Vamos a irnos a una pausa, pero regreso, vamos a aprovechar el tiempo para hablar sobre el pensum que se estará dando en este Congreso Nacional de Enfermería que se llevará a cabo a partir del 29 de este mes, ¿correcto? Muy 20. Bien. El 20 y 21 de julio en la Escuela de Enfermería que se encuentra ubicada en la organización Cebucam. Muy bien, vamos a la pausa, regreso vamos a conocer los detalles de este congreso. Nos seguirá acompañando la licenciada Maribel Osorio, enfermera y directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela. Volvemos.